Egunon guztioi eta mila esker Landaida eta Elordi andereak ona gerturatzeagatik. Oregi andereak azaldu duen bezala bere garaian eskaera hau egin genuen, ba ikusirik dagoeneko 2016ko memorian jakinarazten zela 2017 urterako ekintza plan bat adosuta zegoela, eta kasi ja 2017 amaituta, suposatzen dut plan aurkezteaz gain ere, egindako gaien inguruan aurkezpena egiteko aukera izango duzuela, eta beraz hori horren berri jakin nahi due genuen, guretzako begira bera tresna garrantzitsua da, lan handia egin zuen dekalogoen onarpenean, kode deontologikoen onarpenean, eta suposatzen dugu ere urte hauetan, 2016 agertzen zen bezala, baina 2017ek dekalogoiek martxan jartzeko, ez, eta ekintza gehiago egiteko aukera emango zuela, beraz besterik gabe hori entzuteko eta aldez horretik eskerrak ematea. Eskerrik asko zuri, eta orduan hitza emango diot Landaida andereari nahi duzunean. Egunon guztioi, hemen gaude Etxebarrieta legebiltzarkideak egindako eskaerari erantzuna ematen. Dakizuenez, begira batzordea 1988 urtean eratu zen publizitatearen arloan emakume eta gizonen berdintasuna bermatzeko asmoz. Urte askotako ibilbidearen ondoren, 2013 urtean, bere jarduera publizitateaz gain, komunikabideen arloan ere edatzea erabaki genuen. Izan ere, kontuan hartu zan, komunikabideek gizartean, errealitateren percepzioan eta balioen eraikitzean duten influentzia nabarmena. Lan hildo hori jarraituz, azken urte hauetan komunikabide eta publizitate agentziekin elkarlanean aritu gara eta lorpenen artean azpimarratu daiteke hori bera, elkarlana, elkarlana gauzatu dela. Hau da, erakunde eta medio eta agentzia arteko elkarlan bat hasi eta garatu dela. Honen emaitzetako bat, adibidez, izan zan, Etxebarrieta legebiltzarkideak aipatu dauen bezala, Euskadiko hainbat edabidek eta publizitate agentziek iaz sinatutako publizitate eta komunikazio ez sexista izateko autorregulaziorako kode deontologikoa. Emakundek etorkizunean ere aurrera egingo du komunikabide eta publizitate agentziekin lanean eta hurrengo pausoa orain arteko elkarlanaren balorazio ona ikusita izango da kodea sinatu duten agentzia eta komunikabideekin topagune bat sortzea, sare bat sortzea. Bertan, kodea ezartzeko estrategiak eta esperientziak elkarbanatzeko. Como saben, uno de los proyectos más destacados de la Comisión Asesora para el Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación, Begira, en los últimos años ha sido la creación de un espacio compartido con medios de comunicación y agencias de publicidad para la elaboración de un código deontológico y de autorregulación en un proceso de trabajo colaborativo. Todas nuestras actuaciones van dirigidas a apoyar a los medios y a las agencias para que implanten en su quehacer diario los puntos del código y de los decálogos que se han elaborado para desarrollarlo y para ello vamos a poner en marcha una estrategia que consistirá en liderar y gestionar una red de medios y agencias. En esta legislatura anterior, que como he dicho incluíamos la comunicación entre los quehaceres de la Comisión Begira, ya se inició la experiencia de trabajar en red con los medios y las agencias de publicidad y se valoró por parte de la Comisión Begira y de los propios medios y agencias como una experiencia positiva. Y es por ello que se plantea la continuidad de la misma y en el año 2017 se ha procedido al diseño y a la gestión de esas necesidades técnicas para poner en marcha la citada red de entidades. Beraz, topagune hori sortzea eta elkarlanerekin jarraitzea da gure asmoetako bat. Honekin batera beste pauso bat ere eman dugu. Komunikazio eta publizitate sexistari buruzko prestakuntza eskaintzen hasi gara komunikabide eta agentziei. 2016 urtearen bukaeran hasi eta 2017 urte honetan zehar kodea sinatu zuten agentzia eta komunikabidei eskaini zaie aurrez aurreko edo zuzeneko prestakuntza.
eta hauek izan dira landutako helburuak. Medio eta agentziak sensibilizatzea, berdintasun esaren inguruan, emakumen aurkako indarkeriaren inguruan, eta edabideek genero estereotipo eta rol tradizionalak iraunarazteko edo desaktibatzeko duten garrantziaren inguruan, genero ikuspegia lanean txertatzeak duen garrantziaz kontzientziatzea, euren lana genero berdintasunaren ikuspegitik egin al izateko gaitzea, eta kode eta haren dekalogoak ezartzeko gaitasunak eta tresnak sortzen laguntzea besteak beste. Aurrez aurreko prestakuntza saioekin batera, medio eta agentzia batzuekin buletin parkatu guztiegi, buletin elektroniko bat bialtzen saie, onako gaien inguruan prestatzeko asmoarekin. Sensibilizazioaren kapituloan baita ere zenbait ikusentzunezko materialak prestatzen ari gara, zenbait bideo labur prestatzen ari gara eta bertan orain arteko materialetatik bataratako ondorioak modu errazean edatzeko saiakera egiten ari gara. Formar y asesorar en materia de comunicación y publicidad no sexista a profesionales de los medios de comunicación y de las empresas y de las agencias de publicidad es una de las funciones fundamentales de la Comisión Begira. Desde finales de 2016 y a lo largo de este año 2017 se ha diseñado, ofrecido e impartido formación presencial a las agencias y a los medios que se han adherido al código y los decálogos. Los medios de comunicación y agencias participantes han sido 24. Y a todas las personas asistentes a las sesiones de formación se les ha entregado un cuestionario de valoración para que evalúen la pertinencia, el impacto y la eficacia del proceso de formación. Y según los cuestionarios de evaluación recogidos, la satisfacción de las personas que han participado en la formación ha sido muy alta. Hasta finales de 2017, cualquier medio de comunicación o agencia de publicidad adherido al código que quiera iniciar una formación o profundizar en la misma puede solicitar dicha formación. Asimismo, como decía en euskera, se les remite un boletín electrónico con contenido, reflexiones y recursos para poder mejorar la comunicación y la publicidad desde el punto de vista de la igualdad de mujeres y hombres. En 2017, otra actuación que se está desarrollando es la de la adecuación de los materiales y recomendaciones realizadas hasta el momento para su divulgación. Así se han elaborado una serie de vídeos breves que lo que queremos es que permitan una sencilla divulgación de los criterios para facilitar tanto a profesionales como audiencias para que sean críticas con los contenidos comunicativos y publicitarios. A Begira le corresponde, además, como saben, estudiar y hacer seguimiento de la comunicación y la publicidad no sexista que se transmite en los medios de comunicación y en los soportes publicitarios. En este sentido, los estudios de monitorización de medios y agencias han sido editados y maquetados de forma digital y están ahora mismo disponibles en nuestra web. Además, en la primera reunión de la red de este año, que se va a celebrar el próximo día 1 de diciembre, van a ser presentados, analizados y debatidos por las y los propios profesionales y serán enviados asimismo a cada uno de los medios participantes en el estudio. Para completar esta primera monitorización, se ha encargado también a la Universidad del País Vasco un análisis del tratamiento informativo sobre las víctimas mortales por violencia de género en la CAE de 2015 a 2017, cuya finalización se prevé a finales de 2018 y del cual también daremos cuenta. Asimismo, se han llevado a cabo las actuaciones necesarias para recoger, tramitar y tramitar las quejas sobre comunicación y publicidad sexista, que es otra de las funciones de Begira. Y en su cumplimiento se ha procedido a adaptar y a difundir los mecanismos y los procedimientos para el envío, la recepción y la tramitación de quejas. Un ejemplo de ello ha sido la creación y la adaptación de una aplicación para dispositivos móviles, la Begira APP, con la idea de facilitar la detección, la identificación y el envío de quejas. Begira aplikazioa eguneratu eta martxan jartzearen ondorio bat, salaketak aurten hirukoiztu egin direla da. Konkretuki 146 jaso dira orain arte.
Begira APPA doako aplikazioa da, eta honen bitartez iragarkia edo berria deskribatu daiteke, segatik iruditu zaigun sexista azaldu, irudi bat erantzi eta kesa bidali. Begira jasotzen dituen kesa gehienak, bide horretatik eta beste bidetatik baita ere, estereotipo eta rolen indarkeriari buruzkoak izan dira. Baina gaztetasunarekin, argaltasunarekin eta gorputzaren perfekzioarekin zerikusia duen edertasun eredu bakarra aurkestea salatzen dutenak. Eta komunikazioaren arloan, horrez gain, bakesak, emakumeen invisibilizazioa salatu dute kasu askotan. De todas las solicitudes que hemos recibido, se han tramitado 84 quejas, de las cuales 47 han sido derivadas a otras instituciones por estar en ellas la competencia de respuesta. En el ámbito de la publicidad, la mayor parte de las quejas han ido dirigidas a anuncios en los que se consideraba que se producía un refuerzo de los estereotipos y roles de género, así como que se presentaba un único modelo de belleza asociado a la juventud, a la delgadez y a la perfección corporal y la cosificación del cuerpo de las mujeres, y en menor medida la justificación de comportamientos o actitudes que podrían implicar la violencia contra las mujeres. En el ámbito de la comunicación, los principales motivos de queja han sido referidos a las noticias que otorgan un mayor protagonismo a las mujeres o directamente a esas en las que se invisibiliza a las mujeres, no solo en las imágenes, también en la narración de las noticias. Se muestra y relaciona de forma diferente y estereotipada a mujeres y hombres. Bueno, en todos los casos que se refieren a medios de comunicación, cuya sede está en nuestra comunidad, se han remitido recomendaciones basadas en los contenidos del Código Deontológico y su aplicación. En base a las quejas recibidas, Begira lo que ha hecho ha sido emitir una serie de recomendaciones a diversas entidades, como digo, basadas en la aplicación del Código Deontológico y de los decálogos. En cualquier caso, lo que sí nos gustaría es destacar que además de un instrumento de recogida de quejas, la APP lo que pretende también ser es un instrumento que contribuya a la generación de audiencias críticas, un instrumento para la sensibilización ciudadana, ya que a través del cuestionario permite identificar distintas formas de sexismo en la publicidad y en la comunicación. Begira es, ante todo, una comisión asesora que, junto con el trabajo con los medios, lo que pretende es avanzar en la generación, precisamente, de audiencias críticas. Apoyar el empoderamiento de la ciudadanía con la adquisición de conocimientos sobre distintas manifestaciones del sexismo en la información y en la publicidad, para que no solo hagan quejas o hagan llegar sus quejas y su malestar a través de la comisión Begira, sino de forma directa a los propios medios, empresas anunciantes y agencias de publicidad, ¿no? Una ciudadanía formada y crítica, pues es una ciudadanía que se moviliza a favor de la igualdad. Decir que la Comisión Begira se reunió por última vez antes del verano, el 7 de junio, y está prevista una próxima reunión para el próximo 28 de noviembre, es decir, mañana, viernes. En definitiva, el desarrollo del plan de actuación de Begira se está desarrollando según lo previsto y se prevé que para finales de año pues todas las actuaciones que están contempladas en el plan estén finalizadas. Plan hau, emakunderen zuzendaritza batzordean aurkeztu zen, maiatzaren 13an, eta edonoren esku dago gure webgunean.